El dispositivo de la Policía de Tránsito se desplegará por las calles que abarcan los eventos religiosos en honor al Divino Salvador del Mundo desde las primeras horas del día. Vamos a iniciar con una actividad religiosa aquí en Catedral a las 6 de la mañana y posteriormente se realizará un desplazamiento en una procesión que vendrá por la Catedral, la Avenida Cuscatlán, hasta la Sexta Calle Poniente, al Calvario, de 7 y media a 8 y media de la mañana. A las 10 de la mañana se tiene previsto que la procesión con el Divino Salvador salga de la Iglesia del Calvario sobre la Sexta Calle Poniente, Avenida Cuscatlán y Cuarta Calle Poniente hasta llegar a la Basílica del Sagrado Corazón. Ahí en ese lugar también se realizarán algunos actos religiosos y a las 15, a las 3 de la tarde, se desarrollará el desplazamiento de la procesión principal que tiene como propósito venir sobre la Rubén Darío y llegar a este punto de la catedral para hacer el acto solemne de la transfiguración de nuestro Divino Salvador del Mundo. Para el recorrido de la procesión que antecede la tradicional bajada, habrá cierre parcial de la calle Rubén Darío desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y cierre total desde las 2 de la tarde. Si no tiene nada que venir a hacer aquí al centro de San Salvador, mejor que use las vías alternas. Tenemos la primera calle y la tercera calle Poniente como vías alternas, así tenemos la Sexta Calle Poniente y la Cuarta para que puedan, si van a desplazarse por el centro histórico, que sea por esas calles. En el caso que los automovilistas se vean obligados a transitar en el centro de San Salvador, habrá policías orientándolos en la calle Arce y la Cuarta Calle Poniente. Tradicionalmente a este evento la asistencia de feligreses es masivo, por lo que generalmente se cierran dos cuadras a la redonda de Catedral, lo que implicaría que estaría cerrada desde la Cuarta Calle Poniente hasta la Primera Calle Poniente y de la Cuarta Avenida Sur hasta la Tercera Avenida Sur se mantendrán completamente cerradas. Los cierres de calles permanecerán hasta las 8 de la noche. En el dispositivo de los alrededores de Catedral Metropolitana participarán unos 60 elementos de la División de Tránsito. Con imágenes de Jorge Alas para El Noticiero, Adriana González.